el fogaje, la adrenalina, las mejores noticias llegaron a las Hot News, aquí en ¿Qué News? Y arrancamos, Marita, ¿cierto? Porque anda buena la cosa. Anda muy buena la cosa, a mí también me dio calor. Vamos a empezar con Dana Paola, que nuevamente ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales. La cantante se encuentra de gira en Sudamérica y durante su más reciente presentación en Lima, Perú, bueno, que sufrió una caída aparatosa mientras interpretaba uno de sus temas. ¿Cómo ves? Ay, pobrecita. Por suerte, el incidente no tuvo mayores consecuencias y Dana pudo continuar el espectáculo como si nada hubiese pasado, demostrando una vez más su determinación y gran profesionalismo, por supuesto, arriba del escenario. Y esto es de lo que hablábamos de la cantante española que se ve acá. Es ella. Ella es la cantante española. Ya la vamos a perdonar. Ya la vamos a perdonar. Decimos entre comillas para los que no estén enterados, porque cuando se le hizo, ya lo anunciábamos aquí, que se le preguntó que qué prefería más, si México o España. Ella dijo España, entonces nosotros aquí dices que la cantante española, pero sabemos que es más mexicana que el chile y el pozole. Yo también creo que hay que perdonarla, porque después de ese golpazo que tiene en la pompa, pobrecita, yo creo que merece nuestro perdón. Y que esté bien, esperemos que todo esté bien. Oigan, la noche de ayer domingo, el DJ, compositor y productor británico Fred Again se volvió viral en las redes luego de dar un show sorpresa en Chapultepec, aquí en la Ciudad de México. Y por si esto fuera poco, pues, Fred desató una locura en sus fans cuando invitó al escenario al cantante y también productor musical Skrillex, quien puso la cereza del pastel y cerró la noche junto al británico, poniendo a todos los asistentes a bailar y disfrutar de una épica presentación. ¿Se lanzaron tú? Yo no tuve la oportunidad de ir porque andaba bien cruda, pero también no me ponía de onda. Oye, pero ¿cómo llenó este hombre? Y aparte así, siendo improvisado. Yo creo que es la mejor forma de que los cantantes midan a su público, ¿no? Lanzarse así de sorpresa o anunciar una historia que será media hora antes y entonces así empiezas a medir el público. Ya sabe que aquí en México tiene un público grandiosísimo, ya puede llenar hasta un recinto. Sí. A mí también me pareció así de que, what, ¿en qué momento y por qué no me di cuenta? Porque si no, me hubiera... Claro que hubiera ido, y más porque vino Skrillex. Pero bueno, sí, vamos a seguir con otra nota, porque la cantante y compositora Sabrina Carpenter celebró su cumpleaños número 25 y no desaprovechó la oportunidad de partir un muy rico pastel con un meme de Leo DiCaprio, quien es conocido por tener novias menores de 25 años. ¡Chale! En las fotos se le puede ver a Sabrina con un vestido amarillo mientras abraza el pastel decorado con flores amarillas, el cual lleva el meme, sí, en el postre, en la mitad del pastel, con un texto de fondo negro que dice: no, no cumplas 25, eres demasiado sexy. Bueno, 25 todavía se vale, ¿no? O sea, 25 todavía puede ser material para DiCaprio, ¿o no? Sí, es material, 100%. Mira, la neta es que siento que este comentario... no este comentario, esto que hizo ubicación Sabrina Carpenter, es bastante polémico, sí, ahorita, ¿no? O sea, se puede ir por dos sopas, lo pueden tomar como a broma o también como un tema más serio. Y a ver si no sale Leonardo a decir algo. O le da X, ¿no? Yo creo que le da X. Sí, oigan, por otro lado, con motivo de la celebración del Día de la Madre, mi querida diosa Shakira ha compartido una fotografía junto a sus dos hijos, Milan y Sasha, en la que los dos pequeños conforman la mejor banda que podría acompañar al artista en sus actuaciones. En la entrañable fotografía aparecen los tres durante una sesión musical y formando su propio grupo, en el que Shakira canta y toca la guitarra, instrumento que también fue elegido por su hijo Sasha, mientras que Milan es el encargado de la batería, un instrumento que ya le vimos tocar desde el pasado mes, en marzo, en su debut con su banda. ¿Qué opinas? Oye, ¿quién cree? Yo cuando vi la foto me fascinó, yo like, super like, y no, me encantó, porque además, qué bonito que los hijos también hayan sacado esa vena artística, musical, está increíble, ya lo ha dejado ver Milan y Sasha en diferentes producciones de la mamá, ya canción junto con la mamá y todo, ya está reconocimientos. ¡Qué cool! Me encanta. Pues qué bueno que aprovechen esos niños la mamazota que tiene, ¿no? Si no, pues... Imagínate unos añitos, ¿será que pueden superar a la madre en cuanto a auge mundial?
¿Te imaginas? Estaría muy bueno. Vamos y a yo ver. Creo vamos que ella estar pendiente. Ella sería la más orgullosa. Sí que sí. De que su mam, de que sus hijos la superen. Oye, Gwen, durante su más reciente presentación en París, Francia, la superestrella del pop Taylor Swift apareció vistiendo los colores de su equipo Travis Kelce. ¿Sí? El equipo de su novio, exactamente. Travis se encontraba en uno de los palcos disfrutando del espectáculo y se encontraba también visiblemente emocionado por esta sorpresa que le había preparado pues su novia. Durante todo el concierto, Swift le estuvo mandando corazones y lanzando sus besazos hacia donde él estaba sentado. Y bueno, imagínate cómo estaba esta estrella de la NFL, que pues prácticamente el protagonista del concierto fue él, ¿no? Sí, la neta sí, pero qué linda novia, ¿no? ¿Tú has tenido así detalles como con tus novios o no eres tan? Ay, no, pero no me gustaría tanta cursilería. ¿No? No. Así no. No, yo no voy a decir nada. Todo el concierto. ¡No! ¡No! ¡Qué cursi! Bueno, pero pues sabemos que Taylor... No esperaba que me dijeras eso. Sí, ¿me hago carita de cursi? Pues se ve que dentro de todo esto tienes un corazoncito claro, muy lindo. Claro, obvio, por supuesto, pero no lo demuestro. No me gusta. Oigan, el actor y vocalista de la banda de rock 30 Seconds to Mars fue visto de nueva cuenta escalando el famoso edificio Empire State. Y pues recordemos, sí, que el año pasado ya había cometido esa mismita hazaña. Wow. Pero en esta ocasión el actor lo hizo para agregar limpiador de ventanas profesional a su currículum. Así lo mencionó en su publicación en redes sociales, lo que causó gracia y risa entre sus seguidores. De igual manera, aprovechó para anunciar el inicio de su nueva gira por Europa. Pues qué forma tan intrépida de anunciar la gira. Sabemos que le encanta mucho la adrenalina y que nos tiene acostumbrados a este tipo de impactos en las redes. Qué buen videos, CV, ¿no? Tiene él, ¿eh? ¿Cómo? Que qué buen CV tiene él. Ahora hasta limpiador de ventanas salió. Sí, ya tiene su currículum. Por favor, ven y límpiame mis vidrios. Oigan, hasta aquí las Hot News de hoy, lunes locochón, mi gente. Sí,